Tal bandita, bienvenidos sean a su podcast favorito Toma Libre. Y pues nada, aquí andamos pues disfrutando de este nuevo episodio, de esta nueva emisión que ya vamos en el capítulo 382 de la temporada 20. Ahorita te lo digo. Y es... Bueno. Ahí vamos. ¿Cómo están, bandita gente de este podcast de Toma Libre? Estamos aquí dándole con Tocho Morocho. Y bueno, pues en este podcast, emisión número 18. Pido poder latino. 18, ok. Temporada 2, perfecto. Dirigillo. Así es. ¿Y cómo has estado, poder? Bien, fíjate que todo tranquilo, todo. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí que sin mayor problema, ¿no? Todo normalito por acá. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí pasándola bien con esos calorones infernales de esta época del año, que espero que nos toque hasta el mes de junio, julio, pero pues hay veces que nos toca más tiempo, ¿no? Los calores. Los malditos calores. Híjole, yo creo que este año sí va a estar bravo, pero bueno. ¿Hasta cuándo piensas que sean los calores? No sé, yo creo que sí se va a prolongar hasta... Así calores, yo creo que como por... Híjole, julio, yo creo, o agosto. Vale, sí. Por cierto... Pero ya no creo, a lo mejor septiembre un poquito de bochorno, pero calor, así perro, yo creo que sí va a llegar hasta... ¿Agosto? Yo creo que empezando agosto. Bueno, me hace mucho tiempo, insoportable, pero bueno... Por cierto, un saludo al Cholo. Quiero mandarle un grandísimo saludo a nuestro amigo Cholo, que es el que nuestra tercia nuevo de grabación, que se ha ausentado bastante tiempo. Nada más que decirle que qué hablador es, otra vez, que quede asentado en este video y en la minuta, de que prometió, quedó de conectarse, que según se despertaba desde las 6 de la mañana y que ya se había acostumbrado y que sí se conectaba y grababa y ve. No, no más ni sus luces, ¿eh? Ahí nomás lo dejo. Se debe haber dormido como a las 6 de la mañana, precisamente, jugando Warzone, ¿no? Entonces, en lugar de levantarse, mejor se durmió. Entonces, luego ya luego sabes que sale con su comentario de: no, es que yo sí sé que estoy mal, ya reflexioné, que no sé qué, y tus patrañas. Entonces, salte de marihuanadas que se avienta. Pero bueno, y pues aquí, pasándola. Pues con el calor, a pesar de la hora que sea en la mañana, sales y aún así sientes ese ¿cómo se dice? Bochorno, exactamente la palabra correcta, bochorno, mi querido poder. No, horrible. Pero bueno, ¿y qué nos cuentas por ahí, poder? Pues nada. Aquí precisamente sufriendo con... Como tú dices, los calores. Fíjate que andaba yo haciendo memoria. Y es que allá en la Ciudad de México, como que sí es más marcada la temporalidad de las estaciones del año, ¿no? Por eso tú dices que los calores pueden durar hasta, ¿qué dijiste? Hasta junio, julio. Ajá. Aquí, pues te consta, hace que como 4 o 5 años. Estuviste aquí en diciembre, ¿no? En invierno, y se sentía como primavera. Cabe mencionar que estuviste aquí a finales del 2019. Más o menos. Y el 2020 fue uno de los años más calurosos en esta zona. O sea, históricamente fue uno de los años más calurosos. Ese año. Exactamente. Por eso es de que... Y de hecho, previo a esos días había frentes fríos y estaban buenos, ¿eh? Por eso les dije, no, que chamarra, porque no voy a hacer que, oh, que bueno, se venga un frente frío. Y no, nada más trajeron a pasear las chamarras, ¿no? Sí, no, estuvo de chingada. Y ese 2020 fue uno de los más calurosos, por eso ya se anunciaba desde diciembre que iba a estar cabrón. Este año yo creo que sí va a batir todos los récords, cabrón, está de la verga el pinche calor. Francamente sí está muy, 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 muy de la chingada. Y pues nada, ¿no?
ni el ventilador luego ni abastece. Aquí sí ya prácticamente necesitas considerar un clima, ¿no? Para que te enfríe las habitaciones, porque está. Y fíjate que únicamente en mi trabajo luego está el puto bochorno, el calor bien ojete afuera, pero adentro tienes frío. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pinche el clima está todo lo que da, cabrón, no mames. Cosa que tenía años, me atrevo a decir, que no sentía cómo trabajaba el pinche clima, porque luego se sentía frío, pero era por el clima afuera, ¿no? Que pues estaba frío, ¿no? Oh, no mames, yo me acuerdo que estaba en el cuarto. En la noche pasé un montón de frío y tuve que pedir un calefactor, pero me estaba muriendo de frío, güey. Cabrón, cabrón, en la primera noche. Ajá. La segunda noche pedí un calefactor y ya, como quiera que sea, ya la pasé un poquito más calientito. Pero saliendo del cuarto, güey, a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana que salí, pinche calorón, güey, como si fueran las 12, la 1 de la tarde aquí en la Ciudad de México, güey. A las 7:30 dije, no, no mames, no, 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 no quieres sentirlo ahorita, créeme. no. No, ni madres, no, no, no. Y eso, como dices tú, era enero, que se supone que es época, invernal. Y me acuerdo que, pues ya total, que era una fiesta que teníamos por allá programada. Y todo el día, güey, todo el día, toda la noche sude y sude y sude, güey. Y a pesar de que íbamos de traje y todo eso, güey, no mames, qué pedo. Y sí me quedé así de, ¿qué onda con este pinche calor? No, está cabrón. Es bochorno, pero es que fíjate que aquí estamos a zona a fuego cruzado. Porque, pues, ¿qué te gusta? Hora y media, 2 horas máximo. Tenemos la playa. Pero también a una hora, no, igual un poquito más, hora y media, tenemos lo que es una zona montañosa, que es muy característica, así como si fuera para que me entienda la gente de la CDMX, como si fuera el Ajusco, que cuando hace frío regularmente tiende a congelarse, o sea, cae nievecita. Cabrón, o sea, muy extremo. Ajá, entonces exactamente aquí en esta zona estamos a fuego cruzado porque cuando temporada de frío sí es muy frío y en temporada de calor es muy caluroso, perdón. Pero el clima aquí nativo de esta zona, de esta región, es que haya neblina y haya esa ligera brisa que aquí se le Así es. conoce como chipi chipi. Ese es el clima de aquí, o sea, prácticamente todo el año. La mayor parte del año se la pasaba así. A lo mejor ahorita en temporada de primavera y ya se despejaba un poquito, pero la mayor parte del tiempo siempre era un clima así. Obviamente, pues era a lo mejor un clima un poquito más frío, ¿no? De repente más templado, más cálido, bueno, pero ya obviamente con ese tema del sobrecalentamiento y el desmadre, pues ya se descompuso rotundamente todo y me ha tocado días en los que siento en mi casa como que se hace cuenta que mi propio cerebro reacciona y dice, no mames, güey, es como si estuvieras en la playa. O sea, sientes ese bochorno, ese calor, así como si estuvieras en la playa. Yo Muy, solamente. muy similar, no igual, no igual, pero sí muy similar y me quedo así, no mames, si así está aquí, ¿cómo estará allá, cabrón? Mucha gente me va a criticar, pero solamente una vez en mi vida he estado en la playa y sí sentí la diferencia de calor. Porque íbamos en autobús y el autobús tenía prendido su Clima, calefacción. Estaba muy fresco. Ajá, su clima. calefacción es para el calor. Calor, perdón, perdón, perdón. Y cuando bajamos en la mera playa, me llegó el pinche golpe de aire bien caliente a cabrón, pero hasta eso no me pegó tan fuerte esa vez porque era un día muy nublado, estaba muy 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 nublado, entonces ya no me preocupé tanto, ¿no? pero Claro. pero bueno, no, no deja de ser, ¿no? No deja de ser Sí. caliente y todo eso, pero bueno, estoy ahorita Sí, bien. fíjate, el clima en la playa es muy agradable. O sea, yo soy de las personas que odia el calor, eso creo que no contextualicé. Yo soy de las personas que odia el calor, no me gusta, cabrón, me caga. Sí, a mí No, también. no puedo vivir porque como sudamos un putero, me caga estar sudado y sudado y sudado. Y yo creo que yo Entonces, sudo más que tú. no lo sé, güey, no lo sé. Yo creo que sí. Entonces, se me fue el avión. Ah, pero cuando voy a la playita,
ya a lo mejor ya estoy mentalizado eso, ¿no? Que voy a estar sudando, que pues, al final de agüita, voy a pasarle chido. Ahí sí es un calor agradable, ¿no? De hecho, hasta cuando te vas así como que a las albercas, a los ríos y el pedo, pues igual, ¿no? Y también pues esperas un poco de calor por el tema de también del agua, ¿no? Porque pues esperas meterte al agua y que esté, pues si bien no caliente, pues bien, que no esté fría, fría, ¿no? Pero sí, o sea, así sí, sí, sí me gusta el calorcito, pero ya así es para hacer tu vida, tu vida diaria, no, así ya no. Prefiero vivir en la Antártida, que Sí, si por mí fuera ahí estuviera. pues Pero bueno, tú que pues vas a la bueno. Antártida, pero en un país, en un, por ejemplo, en Chicago, que, bueno, que ahí la desventaja es que le llaman la ciudad de los aires, porque todo el año hace mucho aire, vientos bien cabrones, pero a lo mejor en un estado así que sea frío, ¿no? Bueno, sí, en un lugar que sea más frío que calor, porque nosotros somos de la idea de que contener el frío como quiera que sea, ¿no? Con ropa, con abrigos. Pero cómo sofocas el calor y luego en la calle y luego nosotros que luego tienes que hacer cosas al aire libre y con el sol así como está, no, tú y yo no lo aguantamos, nos deshacemos de hacernos líquido. Sí, fíjate que hace una semana aquí en la casa, no, o sea, no soporté el bochorno. No me gusta estar encuerado, ¿no? Pero tuve que estar en short, güey. O sea, ya sin playeras, sin calcetines, sin nada más que en puro short. Cosa que Imagino. tampoco se me agrada, ¿no? Pero sí estaba. O sea, era la única manera en la que yo podía soportar el puto calor. Sí, está Y cabrón. o más bien el bochorno, ¿no? El calor estaba afuera, acá adentro pues era bochorno. Y digo, me puse el ventilador y como que, ay, medio quería, pero como que no, como que qué pedo, ¿no? Es que también el aire que corre se siente caliente, güey. Entonces, pero es bien chistoso ahorita últimamente los climas, porque resulta que tú has sentido ahí en la Ciudad de México cuando corre aire que es caliente, ¿te ha tocado? Sí, me ha tocado. Porque, bueno, aquí se siente obviamente más. Así como cuando vas a la playa, ya ves que te bajas del autobús en el climita y sientes el primer putazo de aire que sientes es. El primer putazo de aire que sientes es caliente, ¿no? Así es. Como si tuvieran abierto una pinche olla y te llegó el vaporazo ahí, es de puta madre, sí. Pues aquí también ya se siente muy similar ese tipo de clima. No igual, pero sí similar. Pero eso es en la tarde, ¿no? ¿Qué te gusta como después de mediodía, como por ahí de la 1, 2 de la tarde? Como a la 1 de la tarde sientes ese tipo de calor. ¿Y qué te gusta? A las 7 todavía, pero ya a partir de las 8 empieza, pero o sea, de la nada, baja la temperatura y ya sientes cómo corre el aire frío. Es como que te hace, ¿qué pedo, güey? O sea, ya como que se está viendo un clima medio desértico, ¿no? Porque es que en el desierto en el día está de la verga el sol y en la noche está de la verga el frío. Entonces ya me quedé así como que no mames, güey, el clima se está viendo muy desértico, que va muy extremo, qué madres. Ya hace Y años. en la mañana amanece así medio fresco, pero ves el pinche sol que viene con potencia. Y ya sales y ya se siente que va a estar cabrón el día, ¿no? Nomás en los días de la noche. Fíjate que hace años, ya bastantes años, cuando estaba, era estudiambre, dice Miguel, saludos al Miguelón. A la banda. Yo empecé a notar que el clima había cambiado, como que había un retraso. O sea, cuando ya empezaba según la época de primavera, viene la primavera, hacía frío. Y pasaban, no sé, medio mes y ya empezaba a hacer el calor, ¿no? Igual las lluvias, ¿no? Lluvia que como que se estaba atrasando. Y supuestamente ya habían terminado las épocas de lluvia y estábamos hablando por el mes de noviembre. Esto no, oiga, pues como que está raro el clima, ¿no? O sea, como que esto no es normal. Y me decía, es que son climas extremos. Fue la explicación que me dio, ¿no? Más bien como que el clima, me dijo así, es más bien como que el clima está muy extremo. Y yo me quedé, ok, tienes la misma duda que yo, nomás que no me la supiste explicar y quisiste sacártela con ese comentario o ese argumento muy escaso de sentido, ¿no? Climas extremos. Ajá. Y porque más bien climas extremos es lo que tú estás viviendo, ¿no? Que dices que en el día hace un chingo de calor y en la noche hace un chingo de frío y soy testigo de eso porque, pues, ya repito, ya lo comentamos hace rato, yo lo viví. Pero sí he notado y he platicado con un maestro que es científico
que es doctor, y si estábamos hablando de eso, ¿no? Que estamos en una posible época de cambio climático. Algunos dicen que vamos por el calentamiento global, y él decía, es que si ya existe una glaciación, ¿sí está bien dicho? Uh-huh. Posiblemente estemos iniciando otra, pero no nos va a tocar, porque esas no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Llevan su tiempo, no sé, 100 años, 200 años. Entonces, ajá, posiblemente vayamos a pasar, estamos iniciando una nueva glaciación, y es por eso que la Tierra lo está resintiendo por una serie de cambios climáticos, ¿cómo se dice? Impredecibles, o que no son comunes para nosotros, ¿no? Ajá. Y que a lo mejor no nos va a tocar ni verlos, ¿no? Porque apenas estamos en el inicio. Y esa explicación me cuadró un poquito más de lo que me dijo la maestra, ¿no? Y a veces sí, porque yo, por ejemplo, cuando trabajaba me quedaba de vista, en mi antiguo lugar de trabajo me quedaba de vista la falda del... ¿cómo se llama allá en el sur? Cuando vas a salir a Cuernavaca, se me fue esa parte. Bueno, los cerros de Zaragoza, los cerros, no, vamos a Puebla, pendejo. El Ajusco, y todos los cerros los veías blancos, güey, o sea, se veían blancos todos los cerros que van hacia los que van hacia Cuernavaca, ya ves que pasas por Tres Marías, hay un montón de cerros que se veían blancos en diciembre, y ya llevan varios años que no los he visto, igual el Popo y el Islas igual, güey, y ahorita ya, ajá, ya no, a excepción del año que de los años, curiosamente. Y les va el dato, ¿no? Curiosamente, en la época de COVID, el primer año no, pero el segundo sí se vieron blancos, güey. Qué raro, ¿no? Segundo y tercer año. Ya cuando regresamos a trabajar, todavía se llegaron a medio congelar. Pero en este año que ya estuvimos, regresamos todos a labores, ya no se volvieron a congelar. Ahí les dejo el dato. Dato curioso, revelador, perturbador, diría Luisito Comunica. Porque no es normal eso. Entonces, tratas de decir que las emisiones de CO2 de esa mamada, ajá, sí están afectando. Pues todo parece indicar que sí, güey. El hielito. No, pues quién sabe. Lo que pasa es de que pues puede ser, ¿eh? Fíjate que ahorita pensando en eso. No, pero aquí también ha pasado algo similar. Aquí yo sí he sentido que el calor ha estado en incremento. Porque cuando yo llegué aquí hace 9 años, todavía estaba el friecito, alcancé los friecitos y todo el pedo. Pero año tras año, y así como van pasando los años, cada vez hace más calor. Y sí, así parece. Y sí está medio raro, ¿no? Pero bueno, todo el mundo dice que es por el tema de la contaminación, y bueno, pero aquí es más extremo que allá, cabrón. Eso es lo que me hace ruido, y aquí no hay tanta contaminación como allá, entonces está medio raro el asunto ¿no? Pero quién sabe, esto que por sus mamadas aquí está haciendo más calor, güey, qué pedo. ¿Cómo lo hacemos ahí? No, ahí sí no sé. Ahí sí, entonces, pues yo creo que alguna parte afecta a la otra, ¿no? Porque no estamos, aunque sí estamos algo lejos, no estamos tan retirados, ¿no? Claro, no, sí. Podría ser. Pero sí está de la verga este pedo, ¿no? De los calores. Y pues quién sabe qué vaya a pasar, si va a ser ya un tema por ahí como de... ¿Cómo se llama la película esta? Mad Max. Ajá. Que nos vayamos de esa... Que se incline todo el pedo hacia allá. O que pase lo de otra vez una era glacial. La neta es de que no... Y de eso lo comentábamos hace 5 podcasts atrás. Precisamente, si mal no recuerdo, fue el episodio 12. A su puta madre, para que veas. Ay. No, te lo comento porque lo acabo de escuchar precisamente. Sí, comentábamos sobre este tema, ¿no? Y sí está raro el... no sabemos, ¿no? O sea, al final de todo son teorías, son estipulaciones que podemos decir que vamos a vivir, que seguramente no nos va a tocar más que los inicios. Ya sea de una época Mad Max, de calores y sequías de la verga, o pues el inicio de una era glacial, que sí, o sea, irónicamente, fíjate que sí estuve medio indagando eso, que comentaste, y sí, o sea, para que exista el frío necesitas tener
o sea, para que exista el lado A del para el lado B, el B necesita ser extremo. ¿A qué voy? Que si vamos a acelerar a glaciar, necesitamos tener unas ondas de calores bien cabronas para que madre se congele. No entendí muy bien cómo, pero yo lo veo, yo lo visualizo como un refrigerador. Ya ves que si tú lo tocas en la parte de atrás está muy caliente, pero por dentro está frío. Entonces, como que para poder enfriarse necesitas calentar otro lado, ¿no? Entonces ahorita como que está calentando aquí, pero se va a apagar y va a terminar congelándose, ¿no? Entonces, ciertamente no hay como que una certeza de si sí va a pasar o no va a pasar, o quién sabe, ¿no? Pero quién sabe. Está muy, Muy muy raro. curioso esto, pero sí. Está muy raro, pero quién sabe qué vaya a pasar. Y ahora sí que pues hay que decirle a Elon Musk, ¿no? Que nos dé posar en su búnker ahí en Hawái. No, güey, no mames, como que en Hawái está de la verga el calor ahí también, güey. Y luego con el volcán Krakatoa, ya se Ah, erupcionó y valió más verga. no, deja el volcán, güey. Bueno, sí, es Pues una una islita, parte. un tsunami valió Sí, más sí, sí. verga. No, no, no. Pero yo, no sé, esto es, no, por ahí escuché, ¿no?, rumores de que este cabrón estaba haciendo un búnker por ahí precisamente para el fin del mundo. Bueno, para el fin del mundo, no, para ataques así cabrones o un pedo así. Bueno, No, pues protección. es que también sería como que el último lugar a atacar, ¿no? Aunque déjame decirte que es un punto intermedio entre ¿cómo se puede decir? Entre China y América, ¿no? Ajá. Entonces también puede ser utilizado como una base y podría ser atacada. Sí, pero fíjate que no me preocupa tanto eso. Es de que precisamente la zona de Hawái está dentro del anillo de fuego y es una zona También. altamente sísmica. Por eso hay un chingo de volcanes ahí a lo pendejo. Entonces así como que ponerlo ahí como que, o sea, güey, si no te mata, pues una tercera guerra mundial o y también está eso, ¿no? De que si El es un sismo. búnker y hay una tercera guerra mundial, pues hay una base militar, güey. No sé si estabas enterado, ¿no? Pero bueno. Yo no sé en qué momento sus consejeros le dijeron, güey, vamos a ponerlo aquí en Hawái, chinga su madre, ¿no? Ya sea huevo, pero bueno. Si se viene una época glacial, o sea, es el fin del mundo, el exterminio. No sé. ¿Sabes dónde creo que No sé sería? si es una buena idea, porque pues el puto sismo te va a romper la madre, un tsunami, como dices, o sea, creo que sí está muy a la verga ahí, pero bueno. ¿Sabes dónde creo que sí sería un lugar seguro? Creo yo. Las Rusia. islas, las la isla de Pascua. Ah, chingada, ¿dónde queda eso? Están en Chile, a la altura de Chile, hacia Asia. En el Pacífico. En el Pacífico. Pero es que no sé. Sí, no es Pacífico, sí. Es que ya sabes, se cambian los mares. Ahí sí no te sé decir si es el Pacífico, pero sí. A la altura de Chile, de hecho pertenece a Chile. Y está rumbo a Asia, rumbo a Hawái. Okay. Están las islas. La isla de Pascua, no sé si la llegaste a. ¿Las llegas a ubicar? ¿Dónde están las cabezas de los. Las cabezas de Pascua, ¿cómo se llaman los gigantes de? Ah, ya, sí, esas madres, las rocotas esas, ¿no? Okay. Ajá. Sí, ya sé cuál es. Rapa, Pero bueno. Rapa Nui, Rapa Nui, los Rapa Nui. Que esto de la de Elon Musk, de su pinche Pacífico búnker, Sur. es, no Es sé una. si está confirmado o sea pura mamada, ¿no? Pero no lo dudo que también lo haya hecho, porque pues como este güey le sobra el varo, así como que yo ahora qué hago con tanto dinero, ay, pues vamos a construir un búnker, chinga su madre, ¿no? pero Que es pero ese me hace un buen lugar para construir, ¿no? Porque pues, ¿quién atacaría a Chile? ¿Quién atacaría a Paraguay o Argentina? Luego Argentina que solitos se están dando ahí. Digo, saludos a los sí. amigos argentinos, pero sí su economía está. Es lo que te iba a decir, pues es que como solitos se están dando la madre, pues ya no tiene caso hacerles algo, ¿no? Cogen a sus líderes más pendejos, pero bueno.
Pero Sí, bueno. está cabrón. Y Pero bueno. los criticamos porque también hicimos, bueno, yo no, pero los mexicanos hicieron eso bastantes años atrás con esto del PRI, ¿no? Sí. Y porque, y de hecho, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era niño, le pregunté a mi mamá, oye, ¿por quién vas a votar? Pues por el PRI. Ah, pero ¿por qué por él? Pues es que siempre hemos votado por el PRI. Ah, entonces me quedé así como que me quedé con esa idea. Pues es como irle a un equipo, ¿no? Tú vas a un equipo y pues votas por él. Y ya, le apuestas a tu equipo. Así es. Yo lo hice así más o menos esa referencia, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo dices, no, güey, o sea, como que pues cuestiónate el por qué y el Pero para qué, ¿no? ahorita que estoy Digo viendo que no lo veo nada de malo, pero pues, así era la costumbre de toda la gente hace muchos años. el cinturón de fuego, pues la isla que me Hawái queda en medio, güey, ¿sí lo afectará? ¿Sí se verá afectado? ¿Qué tal en medio? ¿El mero en ¿No cruza medio? por el cinturón de fuego? No, queda en medio. Yo recuerdo que sí pasaba, güey. No, porque de hecho pasa más la isla que te digo no fue de Pascua. ¿Verdad? Pasa Pascua. porque pasa por Chile todo el cinturón de fuego, toda la playa por Colombia y toda esa madre por la ciudad de México, bueno, por México, Estados Unidos, toda la orilla de Estados Unidos del Pacífico, Alaska, Canadá y luego de ahí se va hasta China, ¿no? Hasta Japón, pasa por Japón, que es donde lo está fastidiando, parte de Rusia. Y de ahí se va hacia ligeramente se desvía en Australia. Déjame ver cómo se llaman esos estados que están allá al sur de Asia. Por Filipinas. A Filipinas y le parte toda la madre, güey. Sí, allá tiembla cada rato. Por Filipinas, Tailandia, Singapur. Pero cagadamente se desvía, güey. Para Nueva Guinea se chinga. Y justo en la India, en Australia se desvía, güey. Hace como una Una U. curva, una U, Ajá. ajá, sí, lo que estoy viendo también. Y le ponen su madre a Nueva Zelanda, güey. Huevo. Y Hawái queda en medio, güey. Queda en mero en medio. En medio entre qué y qué. Está entre México, justo en Baja California. Entre Ajá, Baja ah, ya la vi. California y Filipinas. Está en mero en medio, güey. Sí, ya lo vi. Están las islitas. Sí, no, entonces no le pega, güey. Oh. Entonces es buena zona, sí. Qué bueno que checaste ese Bueno. dato. Porque según yo sí pegaba el. Tenía esa creencia de que pegaban el cinturón de fuego por la alta sismicidad que tiene. Pero como es una zona volcánica, está medio jeta. Es lo que te decía el volcán Krakatoa, que es uno de los más activos, ¿no? Pero deja, ahora vamos a modificarle, bolsa, lo mismo, güey. Ok, no te chinguen los sismos. ¿Te puede chingar un tsunami bien cabrón? Por la altura en la que Sí. está. Ahí sí. A huevo te pega. Y número dos, güey. Es el punto ideal para un ataque mundial. Bueno, yo creo que a estas alturas ya no va a poder. Yo creo que también ya. Utilizarlo como un punto para acercarte a tu enemigo, yo creo que ya no. O sea, como fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, porque pues hay que recordar que en aquella pues no había aviones que dieran la vuelta al mundo. Ahora ya los existen. Antes no existían misiles que podías dirigir de continente a un continente. Por Claro. eso se acercaron, en los ataques estadounidenses se acercaron los barcos y luego los aviones para bombardear Japón. Ahora ya no, ya desde tu país puedes dirigir un misil. Que vaya directamente a China, ¿no? O a Japón. Oye, atacas por Bluetooth. Entonces, si lo vamos por. Exactamente. Entonces, yo creo que también por eso lo pensó construirla ahí, güey. Decir, pues, pues que se de polo a polo y yo aquí en medio, ¿no? Pudiera ser. Sí. Pudiera. Sí. Pero lo reitero, ¿no? Quién sabe si sea cierto. No dudo que sí lo haya hecho. Digo, por la inmensidad de lana que tiene. Pero quién sabe si sea cierto. Y también quién sabe si sea cierto que sea ahí en Hawái, ¿no? Qué mamada, güey. Yo nada ¿Qué? más de mamón le puse en el Maps de Google, le puse Isla Calavera y me mandó a Baja California Sur, vale, verga. Te mandó el cerro de la calavera, ¿no? Que sí. No, a Baja California Sur, güey, vale. Ahí está Kong. O sea que tenemos aquí en Kong en el Es México, un a puto, güey. huevo. Con razón tiembla tanto ahí, güey. Simón, vale, verga. Es ni pedo, Y cabrón. así Sí, está. así, así. ¿Y a Fíjate. poco sí? No es la calavera ahí.
Sí, hay una isla calavera en la mera orillita, en la mera península, se llama península, ¿cómo se llama? De la mera puntita. Es un... Ajá. Creo que es península. En la mera orillita. Es una islita bien chiquita que está a la orilla del, en el mar, entre Baja California Sur y Sinaloa. Baja Es California. Okay, ajá. Sinaloa, entre los Mochis por ahí. Es una mamada, pero bueno. Fíjate que voy a... Fíjate que mencionaste esa zona. Me di a la... A la tarea. Bueno, me puse una nueva meta más bien. Que tengo que treparme al Chepe antes de morir, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero voy a ir hasta allá, hasta Coahuila, donde está la madre esa. Carísimo, por cierto. Tengo que, bueno, aunque debo mencionar que yo ya de niño viajé en tren. Ajá. Yo quiero meterme al pinche Chepe, o sea, a huevo, quiero estar ahí. Más por tus gumaros. Sí, por tener nuevamente la experiencia del tren, por conocer esa zona, esas zonas. Y también, digo, aprovechando que estar allá, pisar Baja California porque tiene unas islas muy, 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 muy chingonas. Y si mal no recuerdo, creo que es ir a Baja California Sur. Entonces, si me... yo creo que si ya estoy en el Chepe, pues ya lo de menos es brincar hacia allá, ¿no? Pero como tú dices, como todo eso es súper carísimo, pues Así es. hay que nada más déjame venderme un pulmón y un riñón, me recupero y ya vemos si me alcanza, ¿no? Para darme el volteón de aquel lado, pero sí me puse esa meta. Ya esperaremos aquí a unos 50 años cuando ya estoy bien, señor Green. Ya con pisar el Chepe. Pero en pañal se Cámbiame. me escurrió todo porque cuando vi el tren me cagué. No sé, ya te imaginarás, ¿no? Pero bueno. No, si está cabrón. Sí. Así que pues bueno, la gente si ya viajó por allá, por el Chepe, ya lo conoció, entonces madre, pues coméntenos que valdrá la pena la experiencia. Yo creo que sí, porque yo cuando viajé en tren de niño, sí me gustó. Quiero creer que en el Chepe pues ya es precisamente es un una experiencia dedicada a ello, ¿no? Siento yo que debe ser superior, aunque tal vez va a ser igual. Fíjate que ya está, me dio ese temor, yo también andaba meditando donde se me quedó. Y sí, pero sí, pero y sí, ¿no? Sí, es igual de niño y ya cuando me supe así confiado, ta madre. Pues no Pero sé. bueno, hay que arriesgarse, ¿no? El que no arriesga No viaja. no viaja, sí. Y ahí, creo que es el viaje total de Chepe, creo que son 6 horas, creo. Pero hay una manera de acortarlo para que nada más estés arriba 3. Pero es Que que... por cierto, Sí, aquí no, es por haces. estaciones, güey. O sea, obviamente el viaje Sí, sí, más sí. largo está así. De inicio a fin. Pero... Ajá, pero pues te puedes bajar en una estación, hay estaciones intermedias, ¿no? Sí, creo que son como 2 estaciones, ahí por lo que estuve ahí medio indagando. Entonces, Pero fíjate que también hay un lugar ahí, no recuerdo dónde. Te mentiría, pero sí está por el camino del Chepe. Donde hacen una bebida que es como mezcal, pero no es mezcal. Es como tequila, pero no es tequila, pero no recuerdo cómo se llama. Se llama coco, cacao, cocoa, cocol. No recuerdo. Pero es muy similar a eso, porque ya sabes que la hojita esta la exprimen, la tienen que no sé qué, luego cocinarla, luego no sé qué mamada, y el destilado, y órale. Ah, o sea que sí es de la mera mera. Sí, esa es como te digo, creo que es como un mezcal, pero de la zona, ¿no? De allá del norte. Y cabe mencionar que también esa zona, obviamente Baja California y esa zona, también son conocidos por los viñeros, porque son buenos productores de vino. Vino, Pues vino. tanto tinto, pero allá promovieron o están promoviendo mucho un vino, creo que es rosado, claro, me parece. Que le están dando así como que sabe muy vergas, entonces pues también vamos a... Si lo logramos cumplir esa meta, pues también hay que llegar ahí a probar esos... Podemos Pintos. salir hasta el culo y ahí, a huevo. No, está bien, pero pues, a mí la verdad no me llama la atención ir
al tren, y menos en esa zona norte, que me imagino que si de por sí es desértica, debe ser un calor de la chingada, ¿no? No, estuve revisando y es por zonas, y la mayor parte del tiempo es frío. Ah, sí. Sí, porque estás en una zona montañosa, estás en la zona, ¿cómo le llaman? Como sierra. Pues es parte alta, obviamente, pues hace frío. De hecho, es ¿qué atraviesas? Es Coahuila, creo que es Coahuila. Chihuahua, ya me acordé. Chihuahua. Y y no sé qué, o sea, la parte norte, que sí son zonas montañosas frías. Ajá. Para que te des una idea, así más o menos como cuando fuiste a Huauchinango. Me imagino que pasaste frío porque es una sierra, es exactamente la sierra, entonces ahí son zonas frías. O sea, ahí el calor es como que no muy, bueno, a lo mejor ahorita ya, pero no es muy común, ¿no? Que haga calor o bochornos. Igual acá, que yo sepa, que yo por lo que me indague, sí, son zonas muy frías, tal vez no, si alguien ya conoce por ahí cómo está la madre, que nos comente, que nos diga, porque según yo, por lo que indagué, sí son zonas frías. Al menos ese pedazo, porque no voy viendo recomendaciones y todo ese pedo. Ajá. Y dice que sí, que no es, o sea, si no quieres perder 6 horas de tu vida en el pinche tren, porque sí, o sea, llega un momento que dice, pues es que sí está chido, pero pues te vas a abrumar 6 horas. En lugar ya de disfrutarlo, llega un momento que vas a decir, puta madre. Se me hizo, ¿no?, pesado. Ajá. Que viajes, solamente hagas la mitad del viaje, que está en una estación que se llama, no recuerdo el nombre, pero lo agarras prácticamente en la mitad. Y nada más el recorrido son 3 horas. Y ahí lo disfrutas más. Fíjate. No, pues y que de hecho por las zonas y todo eso es cíclico. O sea, que no es así como que en las 3 horas que no recorriste, que no te vas a perder de mucho. Que prácticamente es lo mismo. Y que igual te vas a encontrar con las cuevitas, los túneles estos donde pasa el tren y todo. Va de los de Chihuahua, así se llama la primera estación, hasta Los Mochis, Sinaloa, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Chihuahua, 8 estaciones de punto inicial a punto final. Son 8, yo según eran 12. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te las comento, son Los Mochis, El Fuerte, Temoris, Bauchivo, Divisadero, Grill, Cuauhtémoc y Chihuahua. Chihuahua. Ajá. Es Chihuahua. Entonces, traslado de Los Mochis al Fuerte, iniciando desde Sinaloa, son 2 horas con 5 minutos. Del Fuerte a Bauchivo, que es la parte más larga, son 4 horas. Ya de Bauchivo a Divisadero, nada más es 1 hora con 30. Y de Divisadero a Creel, que es la última estación allá en Chihuahua, son 1 hora 50. Entonces, okay. Yo creo que te recomiendo, más bien sería subirse, no sé, de Los Mochis a Bauchivo, de Los Mochis. No, güey, son 6 horas y media. Híjole, si está de pensarse cuál sería la parte más interesante. Porque hace una curvita de Chihuahua a Divisadero. Como que se regresa el güey y dices, no mames, como para qué te regresas. Porque hace una O, güey, técnicamente. Por la geografía. Entonces, te digo que toda esa madre sierra es una montañosa, zona alta, entonces probablemente sí, ya tú vi. No te extrañas las pinches curvas a lo pendejo, ¿no? Sí, ya vi. Sí, hay unos puentesotes bien pasados de riata. No, carnal, pues yo aquí te espero. Ya ves que voy a pasar lo de la Ciudad de México y a lo mejor. Pues es tren, güey, no. Pues peor tantito, güey. Metro. ¿Por qué no viste la de Godzilla cuando se atoró a los del tren? No, ni madre. Ah, ok. No vaya haciendo. No vaya haciendo. No valga haciendo, pues sí. No, pues esperamos que no salga Godzilla y pues bueno, ¿no? Nos den la madre. Pero así es cierto, porque, bueno, dijiste que te gustó el viaje porque quieres recordar cuando eras niño. O sea, ¿ese es el motivo por el cual subes o cuál es tu motivación? No, fíjate que, o sea, si yo recuerdo de niño que los viajes en tren eran muy, muy, muy divertidos. Y muy apestosos. Bueno, pues sí. Y muy llenos de gente. Pues acá no va a estar ni tan lleno de gente ni tan apestoso, ¿no? En teoría. Esperemos. En teoría.
Pero Ah, ya me tienes acordé uno cuál más era. cerca tú, ¿no? Según Pero aquí eso. no hay turístico. Pero según van a hacer el turismo. Pero ese corte quedará más cerca, güey. Porque sí está de la verga. Porque supuestamente en el sur también hay otro tren en el que están haciendo el El de Tren Maya. ese mero. No te queda Pero si nos lejito. vamos a cercanías, sí me queda más cerca el Tren Maya. Pero pues ya se descarriló, no están diciendo. Si todavía no se ha terminado, ¿cómo se va a descargar? Pues ya se descarriló, según ahí estuve viendo. Ya está en funcionamiento, no al 100%, pero ya está en funcionamiento. Eso sí no lo Por sé. lo. Ahorita lo Pero, investigamos. chécate si realmente se descarriló, es puro hate de la gente. Pero bueno, sí me queda más cercano el de la calle de la El del chingada más sur. fija, La el del ribera. sur. La ribera. El Tren Maya. A ver, Tren Maya. Pero Pero tiene más fíjate. vuelta, güey. Son más líneas, son más rutas. Porque va desde Palenque. ¿De Palenque dónde verga está? Palenque está en Chiapas, ¿no? Ajá. Bueno, eso creo yo. Ajá, sí. Está Gutiérrez. Por lo que más o menos estoy, más o menos por ahí lo que se ve es. No es cierto. Chiapas. Es más hacia arriba. Entonces. No, güey, desde. Déjale, pongo Palenque, porque no. Palenque no sé si sea ya parte de Oaxaca. Puede Palenque. ser. Es que son dos, güey. Palenque Oaxaca y Palenque Chiapas. Y definitivamente desde Oaxaca, güey. Sale desde ¿Cuál Palenque. está pegado al Golfo? ¿Qué Palenque está pegado al Golfo? No, ninguno, güey. Los dos están del lado del Pacífico. Ah, chinga. Estamos hablando de Pues yo que sepa tiene Oaxaca. que. Yo. No, Pues sí, pero. por eso, ahí te va la información. Empieza en Oaxaca, Palenque, Oaxaca, y de ahí atraviesa todo lo que es Chiapas. Ay, déjate, digo el estado. Es Chiapas hacia Tabasco, se va hacia allá, ahora sí va dirección hacia el Golfo. Ajá, atraviesa Tabasco, Chiapas, llega a Yucatán, sí es Yucatán, déjame ver ese pinche estado. Sí, Yucatán, Campeche, Yucatán. Y luego hace una curva y se va hacia Cancún, güey. Sería el estado de. Pues ese es ya Yucatán. Quintana Roo. De Quintana Roo. Y toda la orillita de Quintana Roo. Se va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Todo Quintana Roo. Y se vuelve a regresar hacia Camul, que es el estado de Chiapas. Lo estoy confundiendo con. Se me atraviesa Guatemala, pinche Guatemala, vale, espera. ¿Y cómo ves? Okay. O sea, al final de cuentas el Tren Maya, a diferencia del Chepe, el Tren Maya hace una O. Pero son como que varias rutas, güey. Sí, ya lo ando también visualizando y sí. Según yo, fíjate que tenía la creencia de que iba a estar que estás trabajo. Peje a la gata, pues. Según yo pensaba que iba a estar al final del estado de Veracruz, por ahí iba a empezar. Pero no, ya me di cuenta que no. Si empieza en Palenque, que está entre Tabasco y ok, sí. Y hay dos rutas, la que se va por Quintana Roo y la que se va por Mérida. Va a terminar en Cancún. Pero sí, según por ello, hace poco, hace un par de semanas, vi las noticias que según se había descarrilado, ¿no? ¿Quién sabe? Ay, si no. No sé si sea cierto, si no, hasta por ahí vi videos. Pero no estoy seguro de la noticia, ya es que lo pinche hate. Se pone cabrón, no sé por qué le han tirado tanta mierda al Tren Maya, no sé si realmente haya hecho un daño encabronadísimo o no, que quién sabe, al final del día pues se hizo ya, ¿no? Pero bueno, creo que no te escucho. Ahí Micro, está. no Ahí sé qué está, ahí verga, está, ahí está. no sé qué verga pasó con mi micro que no se oye, o sea, sí se oye de aquí, pero ya no sale el audio hacia la compu. Qué raro. Sí, Está, claro. déjame checar si ya se compuso, pero no, güey, está rarísimo. Ahí no se escucha.
escuchar. Sí. Pero no sale, no. ¿Quién sabe qué pasó, güey? Pero de la mezcla, de la mezcla sí sale, pero de la mezcladora a la compu dejó de oírse. ¿Quién sabe por qué? Y no le moví nada que yo sepa. Ocho. Ahorita vemos. Bueno, ya después lo checamos. Así es, mi querido poder latino. ¿Cómo ves el pedo entonces? Pues, está cabrón. Pues bueno, pues te explico nada más y ya para irnos, porque este micro ya vamos a ver qué pedo con el micro. Que el Tren Maya rápidamente se descarriló en el apartado de que está el tren de enfrente, el que va avanzando, la punta. Ajá. Y sus sonrieles van las vías, ¿no? Nada más las dos llantas traseras se salieron de las vías. Todo lo demás está bien. Nada más las dos llantas traseras se salieron del riel. Ajá. Fue lo único. O sea, no pasó de ahí. Sí, o sea, no hubo accidente, no hubo heridos, nada. Exactamente. Simplemente se descarló así, ¿no? Las causas, quién saben, achacan a que los materiales son de baja calidad y que bueno. Quién sabe qué show, ¿no? Pues ya son ideas de cada quien, ¿no? Pues sí. Así que. Fíjate que este presidente yo creo que ha sido el más querido y el más odiado. Pero sí, bueno. Definitivamente sí. Pero ¿qué hacemos en ese rubro, querido poder? No, pues nada, no, y a ver qué, cómo nos va con las siguientes candidatas, ¿no? Creo que ya sé quién va a ganar, definitivamente. Ya no hay marcha atrás. Se va a votar por la menos peor. Ey, a ver cómo nos va, porque sí va a estar de la chingada. Sí. Bueno, ya, a ver qué show. Pues vámonos, porque. Sí, ya vámonos. Vámonos, porque tengo que checar esto y. Pues bueno, chicos, ya, sí. Ya cumplimos con el tiempo. Y vamos a despedir el micro poder. No sé por qué ya lo había activado el del like. Y no. A lo mejor le apreté el de mute por ahí, güey. Pero no, güey, porque se escucharían los dos. Me escucharías tú al menos, pero bueno. Vámonos, nos vemos hasta la próxima. Y pues esto fue su podcast favorito, Toma Libre. Hoy hablamos de los trenes, de los trenes en México. Lemas y trenes, a huevo. Pues, bueno, yo soy Poder Latino, bandita. Gracias por escucharnos, es su podcast favorito, Toma Libre. Y pues nada, nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Adiós.